En este caso, tenemos un usuario que desde Google Maps está eh, viendo en la cuadra donde reside qué tipo de transformador tiene. El transformador que él tiene, como es una unidad residencial, no solo la unidad residencial está compuesta de un solo transformador, sino dos. Pero en este caso particular, el transformador que él muestra es un transformador marca Siemens, como se, se puede ver a mano izquierda superior. A mano derecha, eh, pues nos dice como que es, aparece 214 voltios, con eso deduzco que es de dos fases. Y a mano izquierda inferior, dice 1125, refiere al kilovoltí amperio que va a manejar eh, eh, máximo ese transformador, la potencia que te puede entregar máximo por una unidad de tiempo. Si la unidad de tiempo, al ver el data chip de este transformador, la unidad de tiempo se trabajara por unidad de tiempo hora. Entregaría 1125 kilovoltiamperios. amperios. Ahí se da, da una K, una V, y la A está tapada por los cablecitos. Eso es kilovoltía por unidad de tiempo en hora, 1125. Hasta o podríamos tratar de deducir cuál es la marca y modelo del, del, del transformador. Marca Siemens, modelo A, creo que esa es una X. De lo que poco conozco, creo que es una XUK, AXUK. AXU en OVNIOS, AXU-K, o K creo que es, eh, modelo 0844 con su serial SOEB20063. De ahí podríamos deducir cuál es el marca y modelo de 3D transformador para llegar ya a un buen método teórico de ver cuál es el data kit real de este transformador. Con esto finalizamos esta grabación. Bueno, me gustaría de pronto al finalizarla que se haga, un zoom saliendo para que veamos que la cuadra no tiene solo un transformador, sino que tiene dos transformadores, entonces si, si es posible, eso trata de sacar un, un poquito el zoom saquemos un poquito el zoom sácalo un poquito más y vamos a ver que esta unidad residencial no tiene solo un transformador, sino tiene dos transformadores yo creo que ese otro debe ser hasta la misma marca Siemens, sino ya se está mostrando es como la cara trasera se puede ver la cara delantera y trasera el otro transformador también va a alimentar, como vemos, los distintos bloques, apartamentos, ¿sí? El edificio, ¿sí? Cada transformador que se está señalando ahí va a alimentar, yo diría que cada bloque de unidad residencial y cada edificio debe manejar alrededor de unos 32 apartamentos. Entonces debe estar un, tr un transformador para 32 apartamentos y otro transformador para 32 apartamentos. Como acá bien se, se, se ve. El transformador que está señalando con el, con la manito es el transformador, otro transformador para otra unidad residencial. Y con la manito llevémoslo al transformador que estábamos trabajando al principio, a mano derecha, donde dice el Siemens, este sería el segundo transformador. Vemos que eh, pues los transformadores no pueden alimentar como se hacen en ciertas regiones de nuestro país, Colombia, en la costa, que empiezan a sacar y sacar cablecitos y sacar cablecitos del transformador. El transformador tiene una potencia máxima de rendimiento ideal. ¿sí? En este caso, pues yo creería, intuiría que es para 32 unidades residenciales de apartamentos, no de industria, no de nada de fábrica ni de academia. Si sacamos y sacamos y sacamos cables, ¿sí? y hacemos como en algunas partes de nuestro país, mandamos a subir a alguien al poste, va a haber un momento que si, el, si la persona que está posteando no sabe hacer bien eso o se queda pegado a los cables o va a haber un momento cuando ya el transformador se sature de entregar potencia que va a reventar y va a terminar haciéndole daño a esa persona no recomiendo esa práctica por debajo de cuerda de que es de cablear del transformador y, y hacerle conejo eh, pues al proveedor de servicio en el, eléctrica para no pagar su recibo en algún momento van a hacer que la persona que esté cableando vaya a afectar su vida literalmente su vida por estar haciendo cosas que están fuera de los parámetros de la ley.